Earlier this year, I had the pleasure of being in Mexico City, and I could see firsthand a transformed way of governance, uh, of particularly in the ways in which civil society and government were sitting next to each other, thinking hard, innovating, creating, and trying to solve Mexico's problems. And it was a pleasure to see that, and that is why I am so excited that the new incoming leadership of the OGP is going to be vested in Mexico. It is my great pleasure to welcome you, President Peña Nieto. Excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, muy distinguidos representantes de la sociedad civil que participan en esta Alianza para el Gobierno Abierto, señoras y señores. La presencia de jefes de Estado y de Gobierno, así como de representantes de la sociedad civil, confirma el creciente interés que está despertando esta plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto. El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma que gracias al avance tecnológico, Está revolucionando la forma en que los ciudadanos y autoridades colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas. Los gobiernos abiertos hoy son la nueva frontera de la democracia. Son el instrumento más moderno para que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más activa. México recibe con gran responsabilidad la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y reitera su compromiso con la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía. Reconozco al presidente Susilo Bambang, a Sunita Kaimal y a Rakesh Rayani por el trabajo realizado al frente de esta iniciativa. A los nuevos miembros del comité directivo les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. En particular, quiero agradecer a nuestros representantes de la sociedad civil. Gracias a su incansable trabajo, la alianza ha tenido un crecimiento extraordinario, como aquí ya se ha referido, en tan solo tres años. El desafío actual de nuestra alianza es doble. Por un lado, consolidar lo que se ha alcanzado en los 64 países miembros, el modelo de gobiernos abiertos. Y segundo, promover que más naciones lo adopten. Para lograrlo, como presidente del Comité Directivo de la Alianza México, trabajará en tres ejes de acción. Primer eje, llevar los principios del gobierno abierto a la práctica, a herramientas operativas que permitan un desarrollo incluyente. Segundo eje, consolidar el concepto de gobierno abierto mediante una alianza más sólida y amplia entre sociedades y gobiernos basada en la confianza. Por ejemplo, en México constituimos un secretariado técnico tripartita en el que participan las organizaciones de la sociedad civil el órgano autónomo encargado del acceso a la información pública y el gobierno de la República. Y tercer eje, hacer de la alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas. Creemos necesario impulsar nuevos mecanismos que faciliten la identificación y adopción de mejores prácticas en la materia a nivel global. Queremos que la experiencia de cada nación contribuya al éxito de todas las demás naciones. En este propósito, a fin de que más reformadoras, reformadores puedan colaborar en un mayor número de ámbitos, impulsaremos iniciativas de Parlamento abierto, Poder Judicial Abierto y ciudades abiertas. Promoveremos que la transparencia y la rendición de cuentas sean prácticas cotidianas de todos los poderes y órdenes de gobierno de los países miembros. México compartirá la experiencia de su reciente reforma constitucional en materia de transparencia. Con ella, mi país tendrá un sólido sistema nacional de transparencia compuesto por un órgano federal y 32 órganos locales, todos con autonomía para asegurar el derecho de acceso a la información pública. Señoras y señores, los principios del gobierno abierto permitirán una efectiva gobernanza democrática, con mayor corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. El futuro de esta alianza depende de todos nosotros, del compromiso de los jefes de Estado y los representantes de la sociedad civil. México, asume la presidencia de este proyecto global con gran entusiasmo, consciente del poder positivo de esta alianza para enriquecer nuestra vida democrática. Muchas gracias. Thank you, thank you, President Peña Nieto, for those thoughtful remarks. We look forward to your leadership together with your co chair, uh, Sunita Kaimal, and, and a vision for the next year and your leadership for the next year. At this point, my job is to bring this event to a close. To the government leaders here, I say the work of opening up government day in, day out. Is done by citizens and civil servants on the ground, most of whom would never ever make it into a room like this. But the success of their work depends critically on you. There is nothing more powerful for a teacher or a community worker or a judge than knowing that her president or prime minister supports her fight for justice. Please remember how important it is to send those signals. Please remember to protect and celebrate their work. And please aim to be more ambitious in the coming year. Than you are in the last. And to my civil society colleagues in the room, I say your passion and persistence for open government really matters. You and your colleagues back at home are truly brave, truly creative, truly persistent. You are working with governments to transform government, to build trust, to get things done. We hope you return home recommitted and re energized with new friends and allies to help build your coalition for change. As you leave the room today, please take a look at some of the ambitious new citizen engagement commitments that will be projected on the screens, as well as the pledges of support summarized in the outcomes document, which you should find on your way out. Before I adjourn shortly, I will ask you to remain seated for a few minutes to allow our heads of state to exit. So, with that, I say, dear friends, in the past three short years, the OGP has become an incredible platform for reform for justice. Now, together, let's go make the most of it. Thank you, and good evening. 確かに。<laughs> Thank you for everything. Yeah. a great I yeah. uh hope -huh. uh -huh. so you can see you once again.